Es mi viejo vals que canté para ti. Luis Aguilar, el Gallo Giró, triunfó en cintas como ATM a toda máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Escuela de Mujeres y muchas más. Se sabe que desde joven y mientras se dedicaba a la pesca de tiburones, tuvo que recurrir al alcohol, convirtiéndose pronto en una adicción. Luis Aguilar y Pascual García Peña trabajaron en 18 películas, tuvieron muy buena relación, pero juntos bebían en exceso, provocando que las filmaciones se retrasaran. El director Raúl de les prohibió beber durante los rodajes, y aunque cumplieron unos días, después se las ingeniaban para enterrar botellas junto a un árbol, en donde se sentaban a tomar con popote sin que nadie se diera cuenta. Cuando los veían borrachos, no se explicaban cómo lo hacían. Reniego ahora.